when the drum beats go like drum beats, when the drum beats go like drum beats, when the drum beats, when the drum beats, when the drum beats go like drum beats, when the drum beats go like drum beats, when the drum beats go like drum beats, when the drum beats, when the drum beats like a boom boom boom. ¿Qué pasa, compañeros de vicio? Bueno, pues como habéis visto, la introducción será que he llegado al nivel 100, luego he llegado al máximo nivel en la misma partida, todo evidentemente. Y bueno, ya me he cansado de ese juego, así que voy a dejar de subir ese juego y aquí estamos con Slitherio. Si me vuelvo a aburrir, vuelvo a subir otro vídeo. Otro vídeo no, otro juego, joder. Bueno, pues ahora os pongo aquí una imagen de... Me comentaste tú a todo esto. No reggaetón, por favor, aprende a hacer vídeos más largos y preparados, pequeño guy. Vamos a ver. Lo de no reggaetón, por favor, no lo puse porque me guste el reggaetón ni nada, porque la verdad es que no me gusta demasiado. Lo puse porque, no sé, por la gracia esa de es que yo sin ti, tú sin mí, que era la play ahí porque estoy todo viciado. Y lo de que esto no me gusta, que salían los libros, no, o sea, no es que no lo puse así porque me dio la gana. Así que tranquilo, que eso no pasa nada, no voy a subirlo. Lo de aprende a hacer vídeos más largos y preparados que ponía, no tengo ni idea. Bueno, pues eso, sí, vale, es un consejo, está bien, para que mejore. Pues eso, bien, pero pequeño gay, bueno, pequeño gay, ¿por qué? No he hecho nada, y encima pequeño, o sea, ni siquiera me llamo gay, me llamo pequeño gay. Pero bueno, vale, yo me lo tomo ahí todo bien, y entonces, vale, intentaré mejorar en lo segundo. En lo primero, tranquilo, que no voy a poner reggaetón, y lo de pequeño gay, pues no soy gay, me van a eso, bueno, da igual. Ay. Bueno, aquí seguimos con bajas. Bajas que riman con pajas, no te jode. Bueno, pues, un rapero, de aquí a tu casa, a violarte, que no. Bueno, vamos a dejar de hacer el subnormal aquí. Vamos a empezar ya seriamente a ver estas bajas de clase media. La verdad es que no soy muy bueno. Es más, soy malísimo. Que va, tampoco es eso. Y aquí este o sea, esta baja, ¿sabes? Es que no quiero llamarlo baja porque eso me suena a Call of Duty. Vamos a llamarlo este asesinato, esta... No sé, no tengo ni idea, la verdad. Bueno, la cuestión es que aquí arrincono a 4, ¿vale? Y ahí cuando ya les tengo ahí bien cagadillos, se ponen a hacer el rulillo ese para que no te pillen, no sé cómo llamarlo, la rosquilla, el mondongo, el donut, yo qué sé. Y se quedan ahí los 4, no sé, me mola un puñado, míralos. Los 4 y cada uno en su lado dando vueltecillas. Al final mueren todos, tranquilo. Bueno, también quiero deciros que en cuanto llegue, salga de este campamento, quiero subir un vídeo con suscriptores en jugando una carrera al más puro estilo Danny Rep, pero sin ahí todo el partner y... Mira, se han muerto todos a la vez. Oh, no lo sabía, no lo he visto ya 4 veces. Bueno, pues lo que iba diciendo, que subiré un vídeo ahí, quiero subir un vídeo haciendo una carrera con suscriptores. Será en directo para que si pierdo me las... O sea, no pueda quitármelo. Y aquí hago la técnica del 8, que es como la técnica de la rosquilla, pero haciendo un 8, que es doble rosquilla. O sea, doble de diversión. Ese chaval se ha ido ahí a por la comida y se le olvida que le estoy encerrando y dice, me cago en la puta, ¿ahora qué hago? Joder. Y se suicida. Ah, no, ese es el otro. Bueno, pues lo que iba diciendo, si tenéis el GTA, comentadme, os digo, bueno, os lo digo ya, mi ID de jugador es Marevalo 908. Joder, no sabíais, qué original. Bueno, y eso es todo. Yo quiero hacer una carrera con vosotros, chicos. Eso ha sonado muy raro, muy raro. Lo voy a tener que cortar. No lo voy a cortar, la verdad. Ahí ya, ¿veis? Es que doble rosquilla, doble diversión, doble comida, doble todo. Quiero que sepáis que en esta partida con la doble rosquilla me he sacado mi nuevo récord de... ¡80.000! ¡Sí, yo, nigga!
Y bueno, pues aquí se acaba el vídeo, suscribíos, dadle like, meted este vídeo en vuestra lista de favoritos, si no lo hacéis me da igual. Y por cierto, acabo de subir vídeo en Maca con un vídeo con David de Pistón para vosotros. Y bueno, aquí tenéis mi nueva finalización de vídeo, espero que os guste. Se ha notado que es la misma que siempre, pero con un retoquillo, ¿no? Sabía que cantaría. Aprovecho ahora para dar las gracias a aquellos suscriptores que han estado apoyándome durante todo este tiempo y comentando, como es el ejemplo de The Pistón, Carlos Gómez Martín, Adod y Valentina Rojas. Gracias.